Hola, soy Irene Vasco, escritora de libros para niños y jóvenes. Soy colombiana y creo que soy la más experta en el universo en Tintín. Y es que llevo 60 años, nada más que 60 años estudiándolo y seguiré haciéndolo porque el mundo de Hergé, el autor de Las aventuras de Tintín, es inagotable. Cada vez que regreso a los álbumes, a su biografía, a sus personajes, me entero de nuevas historias, anécdotas, datos muy divertidos. Les voy a mostrar mi primer Tintín. Es primera edición en español. Tiene 60 años. Lo recibí a los 8 años y no me he podido desprender de él. En mi escritorio ustedes siempre verán a mis muñequitos, no les voy a mostrar todos, que son como mis acompañantes, mis hados padrinos que me ayudan a concentrarme en los trabajos. Yo no sé qué sería de mí sin Tintín. Y hoy quiero contarles montones de todas estas cosas que me emocionan cuando leo los libros. Veamos algunas imágenes para ir acompañando lo que tengo para contarles. Quiero contarles que este nuevo viaje a las aventuras de Tintín lo preparé pensando en cuatro gatos. Son los 20 años de esta fundación. Siempre he estado cercana a cuatro gatos. Son mis grandes amigos, Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín, pero no de 20 años, sino de 30 años. Y hemos compartido muchas cosas, entre ellas la pasión por Tintín. Ellos creen que saben tanto como yo, pero les voy a demostrar que yo soy la auténtica tintinóloga. Vamos a comenzar este viaje. Para mí, Julio Verne y Hergé, el autor de Tintín, están ligados. Yo no puedo concebir a Hergé creando las aventuras de Tintín sin que Julio Verne lo hubiera inspirado. Estoy totalmente convencida de que este autor francés, no, belga, Hergé era belga, tuvo que leer en su infancia, en su juventud, los libros, los viajes extraordinarios de Julio Verne. Pero hagamos un repasito histórico. Recuerden que Julio Verne, que murió en 1902, antes de que Hergé naciera, es decir, él era del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, vivió cuando apenas en la Tierra estaban apareciendo inventos extraordinarios como la máquina de coser, las fresas de dentistería, el ascensor, todo muy rudimentario, y los vehículos para viajar por tierra y por aire. Es decir, cuando Julio Verne hizo su viaje a la Luna, ni siquiera existían los aviones y él inventó todo un sistema de vuelos a través de los cohetes. Eso fue algo increíble. Cuando Hergé nació, ya acababa de morir Julio Verne, y los primeros vuelos de avión, los de los hermanos Wright, habían sobrevolado unos pocos metros, ya habían pasado, ese evento ya había pasado. Y él entonces nació, creció y vivió con el desarrollo de la aviación. De la misma manera, yo pienso que así fue su vida, que se fue transformando y sus álbumes se fueron transformando a medida que estos inventos iban desarrollándose. Pero volvamos a Julio Verne. Este autor hizo viajes increíbles en globo, al centro de la Tierra, a la Luna. Al fondo del mar. Y ahora regresemos a Hergé y veamos cómo fue su desarrollo para llegar hasta
esta comparación que yo hago de Julio Verne. Hergé, como buen personaje de tira cómica, porque él mismo creo que es tanto Totor como Tintín o Tintin, como se dice en francés, yo creo que él se dibujaba él mismo. Su primer personaje fue Totor. Hergé terminó el bachillerato y entró a trabajar en un pequeño periódico, no sé si era pequeño, ahí estoy inventando, en un periódico belga, como muchacho de todo. Pero su director pronto se dio cuenta que el muchacho era talentoso y le pidió que dibujara carátulas, avisos, noticias, y Hergé, que ya venía de haber hecho una tira cómica en un periódico de los Boy Scouts, porque él pertenecía a los Boy Scouts. Mírenlo ahí, mírenlo de Boy Scout con su uniforme, y él ya había creado un personaje. Siguió con este personaje, Totor, en el periódico, en Le Petit Vingtième. Pero pronto cambió cuando le dieron más espacio, le pidieron que hiciera un semanario dedicado a los jóvenes. Entonces, a su Totor lo convirtió en Tintín. Como pueden ver, en Totor todavía él no tenía el estilo de tira cómica. Los textos iban debajo de los recuadros, de las viñetas, y describían lo que iba sucediendo. En ese tiempo, él recibió unos primeros cómics europeos, norteamericanos, y quedó fascinado con lo que vio. Y sus aventuras de Tintín adquirieron ese formato. Aquí están los personajes más entrañables de las aventuras. Ahora sí, vayamos directamente a Tintín. Este es el periódico donde él comenzó con sus aventuras. Este no es el periódico para adultos, es la publicación para los jóvenes que le dieron a su cargo. Y ahí Tintín comenzó a viajar. Su primer viaje fue a la Unión Soviética. Esto fue poco tiempo después de la Revolución Rusa. La Revolución fue en el 17 y esta aventura ocurre en el 30. Es decir, ni 15 años habían pasado de la Revolución. Bélgica estaba totalmente en contra del nuevo gobierno ruso y la información que corría era que los comunistas, los bolcheviques eran muy malos y había publicaciones contra ellos. Y bueno, Hergé, que era un muchachito, era muy joven, tenía cerca de 20 años, no era muy informado y sin haber ido a la Unión Soviética hizo toda una aventura con pequeños chistes, lo que se llaman gags, situaciones muy cortas en donde le suceden aventuras un poco sin ton ni son, sin mucha estructura narrativa, pero con un alto nivel de aventura, de suspenso, que para eso sí era un gran maestro Hergé desde el principio. Cuando terminó, ya de a poquitos, porque era una página semanal la que salía, así que cada aventura duraba mucho tiempo y los lectores comenzaban a intervenir y a decir: ay, yo quiero que le pase tal cosa, yo quiero que se salve de tal manera. Comenzó a volverse un personaje popular y en vista de eso le pidieron que continuara con los viajes de Tintín. Pero el segundo viaje
fue un poco extraño. Hergé quería llevar a Tintín a América. Él estaba un poco deslumbrado con los cómics que recibía, las noticias que veía, las películas comenzaban a llegar y veía a los vaqueros. Él quería llevar a Tintín a América, pero le pidieron que hiciera primero Tintín en el Congo. Recuerden que para esa época el Congo era una colonia belga, y es decir, los belgas se sentían dueños de este territorio africano. Se sentían, no, eran los dueños de las minas, y la situación en Bélgica era terrible, era de un gran maltrato hacia sus habitantes. Pero Hergé seguía sin mucha información. Él oía lo que sucedía por ahí, era todo trivial. Y es muy divertido ver la primera edición de Tintín en el Congo y ver una edición posterior. Él tuvo que hacer muchos cambios, muchas ediciones en los textos, en los dibujos, a medida que la popularidad le fue creando lectores en otros países. Los editores de otros países le decían: no, 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 usted no puede presentar esto así, esto es racista, esto es antisemita, esto es antiecológico. Y él aceptaba y cambiaba. Miren aquí lo que enseña en el tablero en la primera viñeta, en blanco y negro. Mis queridos amigos, os voy a hablar de vuestra patria, Bélgica. Pues eso era algo muy colonialista y muy racista. En la segunda viñeta a color, él dice: empezaremos, si os parece, por algunas sumas. ¿Quién me puede decir cuántos son 2 y 2? Nadie. Veamos, 2 y 2, 2 y 2 es igual a... Y así va la clase un poco más, pues más amable. Igual es el colonizador blanco que llega a enseñarle a esos pobladores nativos que, según él, no saben nada de nada. Se matiza un poco el racismo, pero no desaparece totalmente. Por fortuna, siempre está ahí a su lado el perro Milú, con unas notas graciosas, haciendo unos comentarios. Dice: Tintín, allá atrás hay dos que hablan, acusando, y eso le pone, le baja la carga, digamos, de mensaje a lo que Tintín está diciendo. Y luego por fin pudo mandar a Tintín a América. Pero esas aventuras también tenían muchos matices contrarios a lo que hoy consideraríamos políticamente correcto. Aparecen los indios como los malos y el colonizador como el bueno, que les dispara a todos y quedan ahí muertos. Eso, por fortuna, en las ediciones posteriores desapareció. Muchas de estas viñetas desaparecieron, porque realmente, pues, para los niños no era una buena información. Era muy, era muy desinformado. Una vez Tintín llegó de América, porque además digo llegar porque el periódico y el director y Hergé preparaban recibimientos, anunciaban en el periódico que Tintín iba a regresar, sacaban avisos y la gente iba al muelle y recibía un barco en donde unos actores evidentemente recibían a Tintín como un gran héroe que había estado en esos lugares tan exóticos y tan peligrosos y tan desconocidos. Y comenzó a preparar Tintín y
y el Loto Azul, que era un viaje a la China. En ese momento apareció un personaje en su vida, tal vez el personaje más importante que haya estado en la vida de Hergé. Fue un chino llamado Chang. Y más tarde regresaré a hablar de Chang. Cuando el abad de una, un profesor de una institución artística vio el anuncio, llamó a Hergé y a su director y les dijo: este muchacho es muy talentoso, es muy creativo, pero no sabe dibujar y no sabe crear realmente historias. Por favor, permítanme que le ponga un tutor, este muchacho, este joven estudiante, para que le ayude, que le enseñe. Ustedes pueden ver aquí el rediseño que hizo de lo que ya había comenzado a dibujar Hergé a lo que fue después. Chang le enseñó a dibujar, le enseñó las perspectivas, el colorido, la línea clara, pero sobre todo a que fuera muy riguroso con la información que daba. En la edición a color que ustedes ven aquí, todos los avisos se pueden leer, son en un chino correcto y lo que dicen es lo que se espera que diga un aviso de esos. La ropa de la gente, el tipo de transporte, cada detalle lo cuidó Chang para que Tintín y el Loto Azul fuera una copia de la China de ese momento. Y de ahí en adelante, Hergé siempre tuvo el cuidado de documentarse, de ir a los lugares que él quería retratar, digamos, retratar a lápiz y en sus cómics. Iba y hacía esquemas, bocetos, y creó un equipo de colaboradores que le ayudaban a hacer este trabajo, que viajaban a los lugares que él hubiera elegido para el siguiente viaje a tomar toda la información gráfica y así hacer muchos más creíbles las historietas. Por ejemplo, otra de las fuentes era los museos y los libros. Algunos lugares no podían ir, pero si había libros de viajeros que habían documentado con fotos o con dibujos. Aquí ustedes pueden ver en Tintín y los Pícaros este viaje por Uruguay, por un país suramericano. Esta es la foto en la que él se basó para crear su propia ilustración. Y aquí también podemos ver los cambios que hubo entre un álbum y el otro, entre una edición antigua y una contemporánea. Cuando el editor inglés del Reino Unido, de Gran Bretaña, perdón, le pidió que cambiara algunas cosas, que se adaptara a lo que era la realidad de la Gran Bretaña, él tuvo que redibujar cada una de las viñetas, pero todas y cada una. Pueden comparar los modelos de los carros, los uniformes, la forma de vestir, los decorados. Él cuidaba mucho para que los barcos que pintara técnicamente no se pudieran hundir. Eso lo estudiaba muchísimo. Que decía, no, en tal libro el barco se habría hundido si fuera de verdad. Y se tomaba el trabajo de redibujarlo. Lo mismo para el secreto del unicornio. Consiguió un modelo de carabela y era tan cuidadoso, que en la carabela que pintó cuando Rahman el Rojo, el antepasado del Capitán Haddock,
está navegando, se pueden contar, pero contar, los 50 cañones que corresponderían al modelo real de ese barco. Así de cuidadoso era. Y lo mismo con el sitio donde vive, con el capitán Haddock, a partir del secreto del unicornio. Cuando logran rescatarlo, comprarlo con el tesoro que consiguieron. Pero ahí tendría que devolverme a la otra aventura. Y ustedes pueden ver, este es el castillo de Chervigny, por el río Loire. Y él lo único que hizo fue recortarle las dos alas laterales, pero el resto del castillo lo conserva. Es interesante también ver en esta imagen lo que la primera edición y la segunda edición son. Cada viñeta es redibujada, pero es que además en las siguientes ediciones él se cuidaba mucho de quitar o agregar, pero casi siempre de limpiar cosas que fueran irrelevantes, que no fueran necesarias para la limpieza narrativa. Él quería que hubiera mucha eficiencia narrativa y que no se rellenara de detalles o de chistes o de personajes que no iban a contribuir con la historia. El Templo del Sol, la gran aventura al Perú, es uno de los monumentos de Hergé. Esta es la primera edición con un colorido muy pálido, pero miren ustedes la siguiente edición. Cómo esos colores brillaron. Pero es que para hacer esto tuvo que redibujar todo, recrear todo ese templo. A mí me gusta jugar cuando hago estos talleres con los niños a ver busca las diferencias, cuántas diferencias hay. Y yo les pido a ustedes que vean la última viñeta de esta página, la más grande, la que muestra el templo, con la primera viñeta de esta otra página, donde también muestra el templo, ahora desde arriba, desde el techo, mucho más amplia la imagen y con muchísimos más detalles. Regresemos. Es que cada detalle de la ropa de los habitantes del Templo del Sol, los modelos de los sombreros, los más elegantes, los jefes, las jerarquías, todo, todo se puede apreciar aquí. Es como un documento histórico, como fue una confesión que no sé si debería ser. Yo no era tan buena en el colegio, tenía dificultades de aprendizaje, pero muchísimas cosas de la historia y la geografía y la cultura de los países fueron a través de mis lecturas de Tintín y Asterix. Así que para eso también sirve. Bueno, y lo que más me gusta, hablar de los personajes entrañables, porque son muchos y no los voy a poder mencionar a todos. Cada uno me gusta más que el otro. Voy cambiando de personaje a medida que pasa el tiempo. Durante muchos años mi personaje favorito fue el profesor Tornasol, porque, no sé, como yo era tan distraída, me sentía muy identificada con él. En otra época yo era como Milú, porque sentía que yo podía ayudar. Y Milú siempre está ayudando a Tintín y salvando las situaciones. En una época en que
estaba así medio perdida y con ciertas dificultades. Yo decía, yo soy Fernández o Hernández, o una mezcla de los dos, porque todo me sale mal. Y así de personaje en personaje. Vamos un poco a mirarlos de cerca. ¿Recuerdan que les hablé de Chang y les dije que regresaría a él? Chang es el joven chino que le ayudó a Tintín a saber pintar, a saber crear una historia. Este álbum es dedicado a este Chang. Es el más entrañable de todos los libros de Hergé, el más difícil según él, porque fue hecho en una época en que, en que él pasaba una época muy, muy dura en su vida. Estaba deprimido, tuvo que ir al psiquiatra, estaba enamorado. Estar enamorado debería ser algo muy bonito, pero es que él era casado. Él se había casado mucho más joven con una persona que trabajaba en el periódico Le Petit Vingtieme. Y bueno, llegó un momento en que se enamoró de otra persona y eso le creó un conflicto muy grande. Recuerden que él era muy, muy católico, venía de una familia absolutamente tradicional, con conceptos de mantener el orden y la legalidad de manera absoluta. Entonces, este enamoramiento le causó una profunda depresión. Fue al psiquiatra y él decía que soñaba todo en blanco, que él dormía y no veía nada más que blanco. Y ahí nació Tintín en el Tíbet. En buena parte es atravesando esas increíbles montañas cubiertas de nieve. Son páginas y páginas blancas buscando a Chang, su amigo desaparecido. Y ahí hay otro aspecto de Hergé que también es interesante y que también aparece reflejado fuertemente en este libro. Hergé, a pesar de todo ese realismo, de esa documentación, de esa investigación, él cree mucho en todo lo paranormal. Con frecuencia hay situaciones de adivinación, de intuiciones, de presagios, y en este, sobre todo, hay eso está reflejado. En esta imagen de más abajo, la que es más llena, según dice el propio Hergé, es la que más elementos tiene, más dibujitos, más detallitos tiene en toda su obra, porque era para su amigo Chang. Y ese grito que él echa ahí y que desbarata todo, no es un estornudo como creen en principio. Es que él se adormeció jugando al ajedrez y soñó que su amigo Chang se había accidentado. Y ese sueño enseguida se vuelve realidad al poco tiempo. En el periódico aparece que un avión se accidentó en las montañas del Tíbet y que el avión está desaparecido y que en principio todos los ocupantes murieron, que no hay manera de rescatarlos, pero Tintín, contra todo, dice, no, yo soñé que Chang está vivo, él está vivo y yo tengo que ir a buscarlo y a rescatarlo. Y tienen que leer la historieta para saber todo lo que ocurre. Por eso Chang es para mí uno de los personajes entrañables, a pesar de que solo aparece en dos de los libros, en El Loto Azul, por supuesto, porque pues, él mismo ayudó a crearlo, y este que es el gran homenaje de rescate que hace Hergé. Y como dato curioso, ellos dejaron de verse. Hubo guerras en el medio de todo esto. Hubo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Europa toda fue
un cataclismo y en esa época no había mensajes electrónicos, no había internet, no había chat, todo era por correo o por telegramas, pero todo se podía perder por el camino y perdieron contacto. 40 años después, Hergé, que seguía sintiendo la nostalgia por su amigo Chang, lo rastreó en la China y lo encontró y se volvieron a ver. Eso es la amistad de Hergé por este Chang. Y bueno, mi otro personaje favorito, el profesor Tornasol, para ser más exactos, el profesor Silvestre Tornasol, era tan visionario que en el año 1956 ideó una máquina capaz de derrumbar las Torres Gemelas de Nueva York. A mí esta imagen del asunto Tornasol me impacta, porque es como prever el futuro, ver en la televisión del año 56 lo que ocurriría tantos y tantos años después. Tornasol inventó el submarino, inventó el cohete, pero también pudo adelantarse al tiempo con este terrible invento, que por fortuna destruyó al final del libro. Recuerden que entre guerras e invasiones y bombas, Hergé tenía que cuidar mucho en sus historietas para que no hubiera ofensas políticas. Él ya había sido perseguido un poco en Bélgica después de la Segunda Guerra Mundial porque ya él no estaba en Le Petit Vingtième, sino en otra publicación que siguió apareciendo durante la invasión de Alemania a Bélgica. Y cuando terminó esa invasión, el periódico fue cerrado porque fue considerado colaboracionista. Y bueno, colaborador con los nazis y Hergé quedó sin trabajo, pero pronto pudo volver a retomar su trabajo. Cuando escribió Hergé el asunto Tornasol en el 56, ya había pasado mucho tiempo de esto, pero él tenía que tener cuidado. Él solo hizo dos libros muy políticos, que fue El asunto Tornasol y El cetro de Ottokar. En este, el profesor está haciendo un invento muy, pero muy peligroso, que correspondería a la bomba atómica. Y por eso lo persiguen, lo secuestran. Él tiene que guardar muy bien los secretos y los camufla y nadie los encuentra. Pero al final del libro, cuando ya es liberado, él de todas maneras decide quemar esos planos porque le parece que es muy, muy peligroso que caigan en malas personas, en manos muy peligrosas, porque sabe que pueden destruir al mundo. Así que hay que darle el homenaje que merece el profesor Tornasol. En medio de su despiste y su ceguera, sordera, y la nota humorística que pone, su péndulo al oriente, siempre al oriente, y su enamoramiento de Bianca Castafiore, porque ese fue uno de sus amores, y ya hablaremos de eso más adelante, porque este personaje es inolvidable y siempre retorna. Y el gran compañero de Tintín, el capitán Haddock, que arranca de una manera bastante triste, bastante pobre, como un borrachín en un barco, un borrachín manipulado por Alan, el malo de ese libro, en El cangrejo de las pinzas de oro. Y Tintín más o menos lo rescata. Nadie sabe muy bien por qué, pero no sé, se compadece de él y cuando el barco se hunde se lo lleva en su bote. Pero esas borracheras del capitán Haddock logran desastres.
En medio de sus desvaríos y su locura, prende fuego en el bote, luego en el desierto también hace locuras, pero luego logra matizar las borracheras y ser un magnífico aliado de Tintín. Ahí hay un personaje celoso de este capitán Haddock, que es Milú, que hasta entonces había sido el compañero incondicional, el que iba a todas partes y el que tenía cierto rol protagónico. Ahí Milú sigue acompañando, sigue haciendo algunas travesuras, sigue salvando, pero ya no es ese interlocutor de Tintín que necesitaba a alguien de más peso, alguien con quien realmente poder poder avanzar en sus investigaciones, comunicarse, es decir, el capitán Haddock se convierte en el arte, alter ego de Tintín, sin dejar nunca su lagrimita de whisky. A propósito de la lagrimita de whisky, en ciertas ediciones le han censurado las lagrimitas y en alguna ocasión Hergé tuvo que eliminar una sola viñeta de toda una tira en donde el capitán se está tomando la botella entera de un solo trago y ahí tuvo que reemplazarla por un barco flotando en el mar. No es que el capitán dejara de tomar, pero esa imagen de tomarse la botella de un solo tirón, esa se la prohibieron. Y aquí vienen algunos personajes, unos más importantes que otros. Está Müller, el eterno enemigo. Están Hernández y Fernández, dos policías que son definitivamente los más torpes, despistados, por no decir bobos o tontos, y que son las víctimas de cuánta fantasía se le ocurre a Hergé. Aquí se han tomado unas pastillitas que les hace crecer el pelo de colores y echar burbujas por la boca, y por más que les cortan el pelo, siempre crece y crece y crece. Y está Abdalá, el hijo del jeque árabe, que es insoportable y que les hace muchas malas pasadas. Y Bianca Castafiore, el ruiseñor de Milán. ¿Qué dirán Hernández y Fernández de ella? Uno dirá, yo diría que canta bonito, y el otro diría, yo diría aún más que bonito canta, porque así son los diálogos entre ellos. Y a propósito de Hernández y Fernández, ¿quién de ustedes me puede contar cuál es la diferencia entre el uno y el otro, aparte de la primera letra de su nombre? Tienen que mirarlos bien y llegar a la conclusión. Bueno, pues Bianca, los chismecitos. Dice Hergé en alguna entrevista que él odiaba la ópera, que esos gritos agudos de unas señoras y en particular de María Callas, que estaba de moda en la época, lo enloquecían, que no lo soportaba y que esa es su Bianca Castafiore. Ella aparece en 5 episodios, no es permanente como casi todos los otros, pero su rol a veces es muy importante. En ocasiones es la que salva a Tintín y al capitán de situaciones muy difíciles, los esconde, les ayuda, y sin ella el mundo de Hergé sería un poco triste. Pero recordemos a Julio Verne, que
Es que volver a Julio Verne y ver que todos sus personajes eran masculinos, que el Capitán Nemo, que Phileas Fogg, que, bueno, ya se me olvidan los nombres de los grandes héroes de Julio Verne, pero él no introducía mujeres. Por lo menos Tintín tiene a esta Bianca Castafiore acompañando ocasionalmente las aventuras, así sea de manera ridícula. El capitán enloquecido con la Castafiore, que canta siempre un aria de Gounod, un aria de Fausto, donde dice que se ríe de verse tan hermosa en el espejo, y que va siempre acompañada de Igor, que yo pienso en Igor Stravinsky, ese es su pianista, y de Irma, su doncella, su dama de compañía. Bueno, y los otros personajes que acompañan, que nos hacen reír. Néstor, el mayordomo de Moulinsart, que es un poco víctima de Milú, del gato, de las rabietas del capitán, de las llamadas telefónicas, pero que está ahí como el más fiel de los fieles. Abdalá, que siempre estará haciendo travesuras, y uno que es insoportable. Serafín Latón, agente de seguros, que quiere siempre estar rodeado de gente, ser el protagonista, contar historias. Aquí les dejo otra de mis preguntas, de mis enigmas. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del tío de Serafín Latón? Porque él siempre dice, y tal como me enseñó mi tío, tarararara, y esa es la incógnita, tiene que mencionar a su tío. Y los enemigos, los hermanos pájaro, Müller, y este es, creo que Oliveira, el portugués, o es otro, el judío, ya me confundí después de ver tantos personajes. Y aquí yo quisiera detenerme un poco para hablar de lo políticamente incorrecto de Hergé. Se le ha acusado muchas veces. En alguna de las historias, su personaje malo es evidentemente un judío. Y entonces lo acusaron de antisemita. Y le pasó algo muy gracioso. Él le cambió el nombre. Le dio otro nombre así un poco extraño y lo escribió con caes y letras raras. Y muchos años después descubrió que ese era un verdadero nombre judío. Que no había logrado evitar la connotación. Y recuerden, él es un personaje de una época muy desinformado al principio. Él va creciendo y va entendiendo, y cuando hay la ocupación nazi, sus personajes malos son los alemanes. Cuando llega a América, por ejemplo, en Tintín y los Pícaros, él se pone de parte de la revolución. Él no queda atrapado en ese estereotipo de la desinformación de su juventud. Él evoluciona con el siglo y con la información. Bueno, como creador de historias, Hergé fue inigualable. Él decía que la estructura narrativa era indispensable. Voy a leer unas páginas que transcribí de algunas de sus entrevistas. Para mí, dibujar un cómic es ante todo contar una historia. Mejor que sean bonitos, claro, pero esa no es su meta. A mi entender, la meta es la de explicar la historia del modo más claro posible para que se comprenda. Sea emocionante, triste o divertida, ha de tener ante todo
una columna vertebral. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene atrapados a todos, que hay una historia con principio, nudo y desenlace en lo más clásico de la narración, que nos va conduciendo, que no queremos dejar de saber qué va a pasar. La técnica para él es que cada doble página, al final de esa doble página, en la última viñeta, hay un suspenso, queda en tensión la historia. Algo inminente va a suceder y uno necesita, por encima de todo, pasar la página para continuar, para desentrañar esa historia. También es un visionario. Ustedes pueden ver el cohete creado por él para Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, que son dos álbumes que se complementan. El Objetivo la Luna, para los niños, para mí en particular, pero también he visto para muchos, es un poco aburrido porque es muy, muy, muy técnico. Y fue ayudado por, incluso iba a ser escrito a cuatro manos por un científico, y se construyó una maqueta del cohete, una maqueta en donde se abría de par en par para que los personajes circularan de un piso al otro y él así poder dibujar y que no se perdieran en el dibujo, quedaran en el lugar incorrecto. Así de cuidadoso era. Lo increíble es que esta aventura fue escrita muchos años antes del verdadero aterrizaje en la luna. Esta es del 54 y el aterrizaje en la luna fue en el 69, si mal no recuerdo. Es decir, ese parecido es de un visionario, de un gran imaginador. Tanto que cuando la NASA lanzó realmente su cohete a la Luna con Armstrong y los otros astronautas, le pidieron que hiciera un libro en donde se mezclaban sus personajes con los personajes reales, los que sí fueron a la Luna, para que los niños entendieran cómo había sido ese aterrizaje. Y las partes técnicas. Entonces, era fácil para los niños entender a través de Tintín algo que estaba sucediendo como un enorme avance de la ciencia del siglo XX. Y para terminar, quiero mostrarles un poco cómo no el creador de historias, sino el dibujante trabajaba. Primero, creaba unos personajes y comenzaba a tomar unas anotaciones, todo en borrador, a lápiz, a mano alzada, buscando el hilo de la narración. Cuando ya lo tenía, hacía las viñetas, es decir, dibujaba en una página cuántas láminas iban en esa página, cuántas viñetas cabían, cómo iba a transcurrir la historia. No todas las páginas son iguales, hay unas viñetas que son alargadas, pero él en general era bastante cuadriculado en su composición de la página. Luego comienza a afinarse la imagen y a mostrar en dónde irán los textos. Porque recuerden, aquí en el cómics no hay una explicación debajo de las viñetas, el texto está incluido dentro del cuadrito. Ustedes no saben lo increíblemente difícil que es hacer eso, porque escribir en letras tan chiquitas, en cuadros tan chiquitos, a veces textos tan largos, el juego de la economía de palabras es muy, muy delicado. Para que se diga lo que hay que decir, pero que no se extienda, porque no caben las letras, no caben las palabras.
Y como ven en la lámina del carro, muchas veces las palabras se convierten en sonidos onomatopéyicos que indican que complementan la acción de lo que está ocurriendo. Luego vienen las primeras pruebas de color, cuál va a ser la tonalidad general del libro, de cada página, de cada viñeta. Y finalmente, la línea que bordea cada uno de los detalles de los personajes, una línea negra, fina, muy clara, que es la que le da pues esa pureza a la imagen, para que lo podamos ver con esa claridad. Y no se le olvida ningún detalle. Cada detalle tiene su lápiz alrededor. Y el color viene luego y las letras, que ya el guión está escrito todo previamente. Todas y cada una de las palabras ya están escritas y es solo transcribirlas. Y viene la tapa. Aquí también podemos ver la creación de vuelo 774, no, 714 a Sydney, un álbum relativamente fallido. Casi el último, fue de los últimos, no tuvo gran éxito porque realmente no es un gran álbum. Son 23 las aventuras realmente. Tintín en el lago de los tiburones no es un cómics, es una película. Él hizo el guión de la película, estuvo acompañándola, pero tampoco fue exitosa. Y el último libro fue Tintín y el arte alfa, que quedó todo escrito a manuscrito. Todo el guión escrito, el texto, pero que no alcanzó a dibujarlo y a publicarlo. Y su viuda dijo, nadie puede hacerlo por él, es necesario abandonarlo. Y colorín colorado, esta historia no ha terminado porque son muchas y muchas más las anécdotas, las historias detrás de la historia de Hergé, de Tintín, de Milú. Se me olvidó contar que, contar no, sino comentar. Sobre Tintín mismo hablé de sus personajes, pero yo me pregunto muchas veces, ¿quién es Tintín? Él, al principio es un reportero, pero después nadie lo ha visto nunca escribir un reportaje, ni llamar por teléfono a dictarlo al periódico, ni escribir. Nunca se ve como un reportero real. Luego, ya no se vuelve a hablar de reporterías, las historias comienzan por algo que uno no sabe bien. Que se encontró una billetera, que hay una estrella que está creciendo. Asuntos por fuera de él que lo llevan a las aventuras hasta el final del mundo. Así como los viajes extraordinarios de Julio Verne, que fueron a todas partes, Hergé manda a Tintín alrededor del mundo. Y más allá, porque llega hasta la luna y hasta el fondo del mar, con personajes masculinos, con personajes fuertes, generalmente muy hábiles para salir de apuros. Pero Tintín mismo, así como Milú y el capitán y otros personajes ponen
su nota de humor, la gracia. Tintín no suele hacer chistes, no expresa emociones, no tiene familia, ni siquiera tiene apellido. Hasta el capitán Haddock tiene un nombre. A ver si averiguan cuál es el primer nombre del capitán Haddock. Yo no lo voy a revelar hoy aquí porque tienen que leer todas las historietas de la primera a la última. Tintín no tiene ni antecedentes ni entorno. Termina viviendo en la casa en el castillo de Moulinsart con el capitán. Yo sí quisiera saber más sobre Tintín. Inclusive su imagen. Es apenas unos punticos. Su cara, su rostro está apenas delineada. Mientras los otros personajes en general tienen mucha más expresión, más detalles, son más ricos en posibilidades. Pero espero que para ustedes, tanto como para mí, Hergé siempre será el héroe. Aquí está, acompañándome como siempre, y me voy a leer otro de mis libros de Tintín. A releer, mejor dicho. Y hasta la próxima. Han sido publicadas en aproximadamente 70 idiomas y dialectos. Se leen en el mundo entero. En español, Editorial Juventud consiguió los derechos en el año 58 y comenzó a publicarlos. La encargada de la editorial que hizo toda esta introducción a la colección fue Conchita Sendrera, y ella misma fue la que hizo la traducción de todos los álbumes. Una maravillosa traducción, y yo creo que nuestro vocabulario en español aquí en Latinoamérica, nuestro vocabulario en castellano creció mucho gracias a esta buena traducción. Yo creo que Bianca Casta Fiore, pero no porque sea el personaje femenino, ni mucho menos. Es que es la que me hace acordar de mi mamá. Porque mi mamá era una cantante lírica. Y con frecuencia quiero recordar cómo cantaba ella, porque cantaba arias de ópera. Y por eso es que me remito a Bianca. Tintín va y viene, a veces parece un jovencito, a veces mayor, pero finalmente nunca le sale ni una arruga, ni su ropa se ensucia. Bueno, se ensucia a veces, pero inmediatamente después está limpiecita, nadie sabe cómo. La edad de Tintín es sin edad. Nunca va a envejecer, es eternamente joven, pero con la madurez y la inteligencia y la sagacidad de un hombre mayor. Para mí, el mejor, mejor, mejor es Tintín en el Tíbet. Y hay uno que es considerado por los críticos, digamos, como el más importante, porque es muy político, que es el cetro de Ottokar, que tiene que ver con esa invasión de Alemania a Austria, a Bélgica, y que toca de manera muy directa e indirecta a la vez, porque tenía que ser metafórico, esa situación, pues era rechazada, por supuesto. Y él lo hace con tal delicadeza que no es perseguido por haber hecho ese libro. Y el tercero, yo pienso que es... ¡Ay, es que todos me gustan tanto! Digo, el de Sydney, el de vuelo 714 a Sydney no me gusta. Creo que incluso solo lo leí una vez. Los demás los he leído, no sé, 10, 15, 20 veces a lo largo de la vida. Y bueno, el tercero voy a decir, La estrella misteriosa.
Y también por razones no de crítica literaria, sino personales. Pues mi primer Tintín fue el que me introdujo en este universo, el que sigo conservando, y a pesar de ser una primera edición, nunca consideraría ni siquiera mandarlo a una subasta ni a nada. Ese tiene que pasar a, no pasó a mis hijos, pero seguramente alguno de mis nietos, como Antonio, que es el tintinólogo en este momento, se quedará con él. No lo sé. Tintín es inmortal, Tintín regresa siempre renovado, Tintín encuentra lectores por todas partes. En una época yo era parte de un comité de selección de libros para las bibliotecas del país, para el Plan Nacional de Bibliotecas. Y lo primero que yo decía es, tiene que ir la colección completa de Tintín. Y bueno, me hicieron caso, creyeron en mi criterio. Luego yo viajaba por todo el país y llegaba a sitios remotísimos. Me acuerdo que tenía que llegar en barco hasta Puerto Nariño, en el Amazonas, a sitios chiquiticos con una biblioteca. Y en todas tengo fotos en todos estos lugares de niños indígenas, de niños campesinos, de niños urbanos. Lo que uno ve siempre es Tintín en sus manos. Tintín es inmortal. Y las razones, esas yo no las podría decir.